Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a resumirles una película de comedia y drama llamada Ese es mi hijo. En una escuela secundaria en 1984, un estudiante muy rebelde llamado Donny Berger se reúne con sus dos amigos para platicarles que tiene entradas para un concierto, pero en eso ven pasar a la profesora Linda de la escuela. Donny se acerca y la invita al concierto, pero la profesora ofendida le dice que se ganó un mes de castigo. Mientras Donny cumple su castigo en el salón, le pide disculpas a su maestra y le pide que no le diga a su papá. Su maestra le pregunta si quería impresionar a sus amigos o si en verdad está enamorado de ella. La maestra le confiesa que lo ha estado observando y que incluso le citó cuando jugaba básquetbol. Donny no puede creer lo que está pasando y después la maestra lo lleva a su oficina. Comienzan a tener relaciones y su amigo, quien también estaba castigado, los escucha. Desde ese momento ahora Donny mantiene una relación secreta con su maestra y se ven cada noche para tener relaciones. Todo iba bien hasta que en medio de una presentación escolar se comienzan a escuchar gemidos, y cuando retiran el telón todos ven a Donny manteniendo relaciones con su maestra. Todos le aplauden y alaban, sin embargo tiempo después su maestra ya embarazada de Donny es juzgada y llevada a prisión con una condena de 30 años. Por su parte ahora Donny se hará cargo de su hijo. Donny se volvió muy famoso por su conquista, y años después platica con su abogado, quien le dice que irá a prisión por no pagar impuestos, o tendrá que pagar $40,000. Su abogado le ofrece apostar a un gordo de maratón $20 y Donny acepta. También su abogado le propone que le pida el dinero a su hijo, pero Donny le dice que él se fue desde los 18 y no sabe dónde está. Por otra parte vemos a Han Solo, o con su nuevo nombre Todd Peterson, quien es un exitoso asesor de inversiones, y que además está pronto a casarse con Jamie. Ahora Donny desde un table dance ve en una revista que su hijo está en la ciudad, se cambió el nombre y además se casará. Mientras Todd visita a su jefe para una celebración y para presentarles a su futura esposa y su familia, llega Chad, su hermano de Jamie, un soldado en servicio que no se lleva muy bien con Todd. Donny busca a su antiguo productor de TV para pedirle que le dé trabajo, pero el productor le propone darle $50,000 si logra llevar a su hijo con su mamá a la prisión femenil como reunión familiar. Jamie les presume que Todd puede realizar cálculos matemáticos mentalmente, pero en eso tocan a la puerta y cuando Jamie abre, aparece Donny medio ebrio diciendo que es el viejo de Han Solo, o bueno, ahora llamado Todd. Donny se pasa y Todd lo presenta como su viejo amigo. En eso Donny comienza a platicar la vez en que supuestamente se conocieron cuando Donny le salvó la vida. Donny inmediatamente cae bien a toda su familia, e incluso su suegro de Todd le pide quedarse en la casa y Donny agradecido acepta. Ya a solas Todd le reclama por haber venido y cree que Donny solo vino por dinero. Donny lo interrumpe inventando que su mamá está enferma y no saben cuántos días le quedan. Le pide que vayan a visitarla un día antes de su boda, pero Todd se niega a hacerlo ya que hace años que no sabe nada de ella. Donny le pregunta por qué lo odia tanto, y Todd le responde reclamando por todas las veces que fue mal padre. Son interrumpidos por Jamie, quien les pide bajar a la fiesta. Bajan a la fiesta y mientras su jefe de Todd platica con ellos del por qué aprecia mucho a Todd, es interrumpido por Donny. Jamie lo presenta con el jefe de Todd, y resultan caerse muy bien. Donny les vuelve a platicar a los invitados la ocasión en que le salvó la vida a Todd. En eso es interrumpido por uno de los invitados, quien lo reconoce y le pregunta si fue él quien embarazó a su maestra. También le preguntan qué pasó con su hijo, y Donny les dice que se volvió policía. Su padrino de Todd habla antes de hacer el brindis y jugando le pregunta a Todd cuántos días tiene un año 12 semanas, pero antes responde Donny diciendo que 451 incluyendo el año bisiesto, y le dice a Todd que él también era un niño genio. Asimismo, el padrino termina su discurso diciendo que se le hace grandioso que su mejor amigo de Todd haya aparecido y considera que mejor él sea el padrino de Todd. Donny les dice que es hora de jugar béisbol. Donny se pone como bateador y empieza a batear las pelotas a cada uno de los invitados. Todos las atrapan, pero cuando llega el turno de Todd, no la atrapa y lo golpea en la cara. Le piden que regrese la pelota, pero Todd no quiere, hasta que llega un niño y la regresa. Donny va a visitar a Todd mientras se baña y le dice que no use traje de baño cuando se bañe, pero Todd le responde que no puede ni quitarse la playera en público por el tatuaje deformado que Donny le hizo cuando iba en tercer año. Donny también le enseña su tatuaje igual deformado que se hizo en la adolescencia. Donny le empieza a hacer cosquillas a Todd, y en eso aparece Chad preguntando qué hacen. Donny le dice que jugaban luchitas y Chad le dice que también quiere jugar. Chad empieza a someter a Todd y le dice que no le cae bien por casarse con su hermana, pero en eso Donny lo noquea con una botella. Donny toma una fotografía de la abuela para después darse placer con ella.
Al otro día entra la abuela y ve todos los pañuelos que dejó Donnie. Empieza a recogerlos, pero entra Todd y le dice que Donnie tiene catarro y le pide que no agarre esos pañuelos. Donnie despierta y le dice a Todd que debe ser más hombre o Jamie no tendrá relaciones con él nunca, pero Todd le dice que si duermen juntos, pero ella nunca quiere algo más. Van a iglesia y el padre le pregunta por su papá a Todd. Todd le dice que su papá murió y que se lo merecía por nunca ser un buen papá. El padre le dice lo que él sufrió y aún así no está llorando como una niña. A lo que Todd le responde que su asqueroso aliento no lo dejó escuchar. El padre le invita a salir al jardín y ya ahí, el padre golpea a Todd. Donnie echa a pelear a Todd con el padre, pero nuevamente cae al suelo. Se vuelve a levantar y cuando van a volver a pelear, Donnie noquea al padre con una botella. Donnie trata de calmar a todos y les explica que Todd se pone nervioso en las iglesias desde que murió su padre, y es por eso que actuó de esa manera. Además le dice de otro lugar donde se pueden casar y pueden conseguir otro padre. Mientras hacen los adornos de la boda, Donnie le dice que le hará su despedida de soltero a Todd ya que esa es su especialidad, pero su amigo de Todd le dice que él ya la preparó. Llegan a un spa donde se hará su despedida, pero a Donnie no le gusta la idea, y cuando les dan de tomar Donnie lo escupe porque es agua con pepino y no alcohol. Donnie le reclama al amigo de Todd y le dice que no puede permitirse que Todd tenga una despedida de soltero así. Los lleva a su table dance de confianza y ya ahí comienzan a beber y pasar la noche con las chicas del lugar. A Todd se le acerca Bri, una mesera del lugar. Platican, se atraen inmediatamente y después empiezan a beber juntos. Tienen una noche muy alocada y cuando ya se van Donnie los despide y le dice a Todd que quiere pasar un tiempo con él a solas. Donnie le da como su regalo de bodas un arete que él usó y que su maestra le había regalado, pero Todd le dice que no tiene una perforación para usarlo y Donnie decide hacerle una ahí mismo. Donnie lo lleva para que recuerde a su antiguo amigo, platican y después de fumar se van de ahí para divertirse. Van a una pista de hielo a molestar a la gente, a una tienda a robar cerveza, orinan en un restaurante y hasta Donnie le intenta enseñar a andar en bici a Todd hasta que se estrella con un auto estacionado. Llegan a su casa y Donnie le dice que lo ama, Todd le agradece y le dice que aún no está preparado. En eso Todd le pregunta la hora en la que irán mañana a la prisión, pero Donnie le dice que ya lo canceló. Cuando Donnie entra a su habitación lo sorprende la abuela con su traje de baño y con muchas ganas de Donnie. Por otro lado, Todd en su recámara ve el vestido de bodas y piensa que es Jamie. Al otro día lo despierta Jamie y le reclama por haber vomitado su vestido además de haber eyaculado en él. Por los gritos entran Donnie y su amigo y Jamie molesta le ordena que lleve el vestido a la tintorería cuanto antes. Mientras Donnie sirve el desayuno contesta una llamada de Todd quien le dice que dejó el vestido en la tintorería y que irá a ver a su mamá a prisión. Donnie sale rápidamente y se va a toda velocidad en su auto a la penitenciaría. Cuando llega le pide a Todd irse y otro día volver, pero Todd le dice que ya viene su mamá. Llega su mamá y le dice que está muy feliz de ver a Han Solo ya grande, además de que piensa en Donnie todas las noches al igual que Donnie con ella. En eso son interrumpidos por el productor quien los empieza a grabar, Todd se molesta por ponerle una trampa para salir en su reality show, pero Donnie le dice que se lo puede explicar y Todd se va enojado de ahí. Donnie lo alcanza y le explica que si no paga 40.000 irá a la cárcel, pero Todd se molesta más por usarlo para conseguir dinero y la custodia lo electrocuta por alzar la voz. Se levanta y le dice a Donnie que lo odia y se va. Mientras Donnie recoge sus cosas para irse, escucha por el balcón a Jamie hablando por teléfono con su jefe de Todd, y Donnie sospecha que engaña a Todd. En la cena previa a la boda, llega Donnie e interrumpe la cena para decirle a Todd enfrente de Jamie que lo está engañando con su jefe, sin embargo Jamie le explica que no hablaba con su jefe sino con un camarógrafo que se llama igual, y que por su rechazo de todas las cámaras, todo era una sorpresa. Donnie se disculpa y Jamie le pide que se vaya. Cuando acaba la cena, Chad decide llevar a Jamie a su hotel porque un día antes de la boda los novios no pueden dormir juntos. Donnie, quien quiere disculparse personalmente con Jamie, va a su hotel y cuando llega escucha por la puerta que están teniendo relaciones, decide rodear y entrar por la ventana. Cuando entra a la habitación confronta a Jamie por engañar a su hijo, pero inesperadamente se asoma Chad y Donnie queda asqueado porque se supone que son hermanos. Jamie le advierte que Todd no le creerá al igual que no le creyó lo de su jefe cuando también se acostaba con él. Pero Donnie les toma una foto y Jamie le ofrece dinero a cambio de que no diga nada y Donnie se detiene para pensar qué decisión tomar. Donnie habla con su abogado y le dice que ya tiene el dinero, pero después revisa la caja del regalo que le dio Todd y saca el guante con el que siempre Donnie jugaba con Todd cuando era niño.
Por otro lado, el padre se acerca a Todd para disculparse por la pelea que tuvieron y le pide ser el padre de su boda. Todd acepta y el padre le pregunta por quién fue el que lo golpeó con la botella y Todd le dice que fue Chad. Mientras Donnie y su amigo se van en su auto a toda velocidad para impedir la boda. Cuando están a punto de ser casados, aparece Donnie gritando que detengan la boda. Todd le pregunta qué hace ahí, y Donnie le dice que Todd no ama a esa mujer y que no puede permitir que esa mujer esté con su hijo. De pronto todos quedan desconcertados y Todd confiesa que Donnie no es su mejor amigo sino su padre. En eso Donnie le dice que Jamie le había dado 50.000 para que no dijera nada, pero se arrepintió y rompe el cheque. Donnie le pide que le diga a Todd o él lo hará. Jamie le dice al oído, pero Todd asqueado grita que Jamie se acuesta con su hermano Chad. Todd, ya liberado de su falso amorío, renuncia a su trabajo y le dice a todos que su nombre es Han Solo. En eso Chad intenta golpear a Todd, pero aparece el padre noqueándolo para después irse de la boda. Mientras platican en el table dance sobre lo ocurrido, Donnie les dice que le darán 3 años de cárcel y serán los mismos que le faltan a su maestra. Todd le ofrece darle el dinero, pero Donnie le dice que no, que es momento de hacerse responsable. Entra su abogado y le pide encender la televisión. Aparece el maratón y ven al gordo al que Donnie le apostó $20. El gordo sorprendentemente gana la carrera y Donnie termina ganando 160.000, y así es como termina esta película. Recuerda que si te ha gustado el resumen de hoy, te invito a suscribirte y regalarme un like, además de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de estos videos. Gracias y nos vemos en el siguiente resumen. Hasta pronto.